Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el doctor Ramón Iván de Dios Pérez. Soy médico urgenciólogo. Voy a ser su profesor de la asignatura de urgencia de aquellos que se encuentran en el Hospital Valentín Gómez Farías. Para empezar, bueno, sabemos que la tecnología nos está superando y que ahora con la pandemia todo esto va a ser mediante videoclases. Así que a partir de hoy vamos a ver la primera clase, que se trata de reanimación cardiopulmonar. Sean ustedes bienvenidos. En esta clase vamos a hablar de resucitación cardiopulmonar. Esta es muy importante porque puede brindar una oportunidad de vida a muchas personas que sufren de parada cardiopulmonar. Para ponerlos en contexto, solamente en México, de 35.000 a 55.000 personas por año fallecen por causa de muerte súbita. Por eso, tener las habilidades y los conocimientos para dar resucitación cardiopulmonar es muy importante. Pero esto no es nada nuevo, tiene una gran historia. Esta historia empieza desde 1700 en Francia, donde por primera vez se da la resucitación o la respiración de boca a boca. Si recuerdan también, existían los famosos pulmones de hierro que mantenían vivas a las personas. Eso era solamente de la vía aérea. Pero las compresiones torácicas por primera vez se documentan hasta 1900. Y es no sino hasta 1979 que aparece por fin el programa ACLS, que es el programa que actualmente utilizamos para la resucitación de las personas, de los pacientes que se encuentran en paro. Cada 5 años presenta nuevas actualizaciones y las últimas actualizaciones son de 2015. 2020 creo que va a ser un poco complicado debido a la pandemia de COVID-19, pero la American Heart Association ha hecho unas nuevas guías para la reanimación durante la atención de pacientes con COVID-19, de lo cual vamos a ver un poco. Para empezar, vamos a ver lo que debe ser el manejo de la vía aérea en el contexto de lo que viene siendo prehospital o básicamente en la calle. Y para empezar con vía aérea, tenemos que hablar de una maniobra de suma importancia, que es la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich fue inventada por el Dr. Heimlich, como su nombre lo indica. Pero, ¿cuál es la parte interesante de esto? Henry Heimlich fue un médico estadounidense que creó la técnica de Heimlich, compresiones tóraco-abdominales, para salvar a las personas de asfixia por cuerpo extraño. Es entonces que la maniobra de Heimlich es una de las estrategias fundamentales para poder liberar la vía aérea de una persona que se encuentra asfixiándose. Esto, primero que nada, toda la población debe de saber la señal internacional de la asfixia. La señal internacional de la asfixia se hace de esta manera, cruzando los brazos y haciendo esta señal. Si alguna persona se encuentra haciendo esta señal, quiere decir que se está ahogando. Número 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aproximarnos a esta persona y tenemos que sujetarla del brazo, tomarla, porque en ese momento la persona se está asfixiando, se está asustada, tiene miedo y obviamente puede estar manoteando. Entonces nosotros tenemos que tocarla y preguntarle si te estás ahogando. ¿Suena tonto? Quizá sí, pero sí tienes que preguntarle si se está ahogando y te dirá entonces que sí. Si tú le dices puedes hablar y te dice que no, no puede toser, quiere decir que tiene una obstrucción completa, que es diferente al que se está ahogando y que le hace... Porque quiere decir que está pasando aire a través de la vía aérea, a través de las cuerdas bucales, todavía puede toser. Sin embargo, que tiene una obstrucción completa, no puede respirar, no puede emitir sonidos, no puede emitir palabras. Y entonces lo primero que tendremos que hacer será preguntar. ¿Te estás asfixiando? ¿Sí puedes respirar? No. Y en ese momento tendremos que brindar nuestra ayuda. Vamos a ejemplificar cómo debe de ser la maniobra de Heimlich. Entonces, por lo tanto, vamos a demostrarlo con un ejemplo. ¿Te estás asfixiando? ¿Puedes respirar? Te voy a ayudar. Giramos a la persona completamente, bajamos sus manos, nos colocamos en esta posición con una pierna por delante y otra hacia atrás en este ángulo para evitar que si pierde el conocimiento, nosotros vayamos a caernos y lastimarnos junto con la persona. Vamos a hacer puño, nuestra mano, con el pulgar hacia arriba. Vamos a tocar la apéndice sifoides. Por debajo de la apéndice sifoides vamos a hacer el puño. Vamos a sujetar con nuestra otra mano. Y vamos a hacer movimientos hacia adentro y arriba para hacer que expulse todo el aire que tiene. Estos son movimientos simulados para no lastimar, porque esto puede lesionar a las personas.
Pero lo que vamos a hacer es una y otra vez, hasta que el alimento o el objeto extraño que tiene sea expulsado. O hasta que la persona pierda el conocimiento. Pierde el conocimiento, por favor. Ok. Aquí ya perdió el conocimiento, tengo el peso muerto de la persona y lo que voy a hacer es deslizarlo lentamente por mi pierna, ¿sí? Hasta el piso, para poder yo colocar su cabeza con seguridad en el piso y poder iniciar la maniobra de resucitación. Cuando la persona haya perdido el conocimiento, en caso de asfixia, que no hayamos logrado expulsar el objeto que le estaba causando la asfixia, tendremos entonces que dar RCP. Sí, en serio. Lo que vamos a hacer es que muy seguramente sí hay pulso, pero hay aire dentro de los pulmones y es de ese aire el cual vamos a hacer que expulse el alimento. Nunca jamás meter el dedo en búsqueda de lo que ocluyó, porque cuando meto el dedo, lo que puede ocurrir es que pueda empacar más ese objeto extraño y terminar de matar a esta persona. Entonces sí es importante que nosotros tengamos la precaución de que si puedo ver el cuerpo extraño y creo que lo puedo sustraer con mis manos, lo puedo hacer. Pero si no, no. ¿Cuál es el paso? Primero, ya perdió el conocimiento. Tengo que ver si puedo ver el cuerpo extraño y tratar de dar dos respiraciones de boca a boca. Si veo que no hay expansión del tórax, entonces quiere decir que está ocluido. Y lo que voy a hacer va a ser dar compresiones, los cuales vamos a ver en la parte de RCP. Bueno, ya con esto concluiríamos con lo que es el primer tema, que es la oclusión de la vía aérea por un cuerpo extraño, la maniobra de Heimlich. Obviamente estoy tratando de que tengamos temas muy concisos, muy pequeñitos. Vamos a estar haciendo o trabajando de esta manera para que sea menos cansado que como en los videos iniciales de una hora y cacho y todo lo demás. Vamos a hacer múltiples videos pequeños con temas muy concretos, más digeribles, para que puedan ustedes adquirir las habilidades que se requieren para este curso. Entonces, sin más, nos vamos a ver en el siguiente video, que va a ser lo que se trata ya de reanimación cardiopulmonar básica. Y pues espero que de esta manera podamos tener una interacción quizá más adecuada, para vernos pues en los próximos videos. Muchas gracias.